Bienvenidos a una emisión más de la serie Nuestros Autores, que la Universidad Pedagógica Nacional ha organizado con la intención de dar muestra de la diversidad, de la gran riqueza que existe en la producción académica de nuestro país. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra Yolanda López Contreras, quien es académica de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenida, maestra. Ella, a su vez, es directora de la unidad. 241 de San Luis Potosí, y también contamos con la presencia del maestro Andrés Vázquez Faustino, también académico de la Unidad 241 de San Luis Potosí. Eh, el programa de hoy va enfocado a la presentación de un texto eh, coordinado por la maestra Yolanda y también en la que participó el maestro Andrés Vázquez, que se llama La Asesoría Técnico Pedagógica en Educación Básica, Diagnóstico pronóstico y alternativas. Un texto sumamente interesante, comentábamos antes de iniciar la misión, que es producto de una investigación que contó con el trabajo, la colaboración, no solamente de personal académico de la Universidad Pedagógica Nacional, también de sus estudiantes y de personal... Eh, de la Secretaría de Educación de San Luis Potosí. Entonces le daremos la pauta a la maestra Yolanda para que nos comente en términos generales sobre el origen de este texto eh, que hoy comentamos. Maestra Yolanda. Sí, gracias, gracias por la invitación y la, una, una oportunidad más de comentar y de recordar la experiencia de 2006, en el origen del 2006 al 2009. Y la publicación en el 2009. De este esfuerzo colectivo es un libro producto, como ya lo han mencionado, de un equipo de investigadores en formación con la asesoría de investigadores consolidados, incluso eh, parte del personal del, de la unidad de la Universidad Pedagógica Jusco, como la doctora Gloria Ornelas, la doctora Aurora Elizondo, la doctora Rosa María Torres, quienes acompañaron en el esfuerzo de, de la asesoría de este... De este equipo de investigadores y un equipo de investigadores en proceso de formación, doctores ya titulados y estudiantes de doctorado que fueron becarios en el proyecto, y de estudiantes de tesistas de maestría también en educación. Eh, el libro mm, es un producto de un proceso de, de intercambio y de formación, tanto con investigadores como con los niveles educativos. Eh, teníamos para la producción de este libro, para los datos que permitieron documentar lo que era la asesoría técnico pedagógica en el caso de San Luis Potosí, participando 145 ATPs, asesores técnico pedagógicos de toda educación básica. El escenario mmm, o el pretexto para reunirlos fue un diplomado en asesoría técnico pedagógica de un año, de un año de trabajo en periodos quincenales, donde en un aula magna de la unidad donde caben 200 profesores, 200 personas, se reunían periódicamente los 145 ATPs con el equipo de investigadores. Y fue ahí, en ese espacio, donde se fueron generando los datos y su análisis para la producción de este texto. Estuvo educación preescolar, el nivel de preescolar, el nivel de primaria, primaria indígena, telesecundaria, secundarias técnicas, secundarias generales y eh, el personal del de, de equipo de investigación. Sí, me, me llama la atención precisamente porque la manera como constituyeron el texto eh, va mostrando algunas de las reflexiones y experiencias de estos niveles educativos, uh -huh. donde está presente la figura del asesor técnico pedagógico, uh -huh. como comentaba eh, usted. Doctora Yolanda, hablamos de la escuela telesecundaria, de educación indígena, del área operativa, uh -huh. del área también de gestión educativa, sí, secundarias sí. generales, entre sí. otras. Sí, es, es un proyecto que fue financiado por fondos mixtos. Ajá. Y esto, este financiamiento articula la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado con el CONACID. Entonces, bueno, como el, el el financiamiento se derivó de este vínculo. También las formas en que se realizó la investigación generaron la participación tanto de la Secretaría como del COPOSIT, que es el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, coordinados por la Universidad Pedagógica. El, el libro se basa en dar cuenta de un diagnóstico eh, este, entendido como una eh, de alguna manera un vínculo entre la situación actual de la Asesoría Técnico-Pedagógica con el cómo está la situación, queríamos documentar cómo está la situación de la asesoría, pero también explicar por qué está así y esto implica vaya la redundancia las implicaciones de esta situación, ¿no? Sí. Porque y cómo podría estar, ¿qué sería sí, la sí. fase de alternativa? ¿no? Sí, o sea, precisamente dividí en el texto en estos tres elementos. Uh -huh. Por el subtítulo incluso lo, lo menciona: diagnóstico, pronóstico y alternativas. Sí. Eh, maestro Andrés, aprovechando precisamente sobre esta idea de la estructura del texto y uh -huh. antes eh, de que comenzáramos la emisión platicábamos que eh, el asesor técnico pedagógico cumple un papel muy especial en el trabajo de la educación básica en México. Sin embargo, el resultado del trabajo de este texto es eh, un trabajo de, de, podríamos llamar, a manera de estudio de caso de San Luis Potosí. Eh, ¿Por qué podría ser relevante este texto para otros eh, programas de asesoría en la República Mexicana, no solamente San Luis Potosí? Bueno, eh, es, es este, muy importante porque el, la función del asesor técnico pedagógico no solo existe en una región, es a nivel nacional. Además, es una función que representa mucho para, el, mucho para el sistema porque es el acompañamiento que tiene el profesor que está tanto frente a grupo como el director que dirige ahí a las, a las escuelas. Y también es el enlace entre las escuelas y la, y la estructura, entre lo que es el, la escuela y el sistema educativo nacional. Entonces, esa función del asesor técnico pedagógico es muy importante porque genera precisamente el vínculo académico-administrativo. Y entonces es en esa función que se puede dibujar, digámoslo así, ese acompañamiento entre lo que viene siendo la actividad de la práctica eh, eh, docente, y lo que sería eh, el seguimiento que se le da desde lo administrativo en el sistema a lo que es la educación pública ¿verdad?, en nuestro país. En la introducción se comenta eh, que hay pocos estudios sobre eh, la asesoría técnico-pedagógica, y entonces el texto es una aportación interesante en este campo. Eh, yo también insistiría sobre la misma pregunta, ya usted me respondió porque comentábamos que el texto se encuentra agotado, por lo menos aquí en UPNA Jusco ya no es posible conseguirlo, no sé si en Salius Potosí todavía se pueda comprar, se puede estar en venta, pero llama la atención que un texto editado en 2009 ya, ya se encuentre agotado, que es un buen indicador. Sí, yo creo que porque atiende los tres este, aspectos que ya se mencionaron, que es el, el diagnóstico sobre el cómo está la situación del asesor técnico pedagógico de la función. El eh, pronóstico que es más que nada comprender el por qué está así este, esa función, por qué los asesores técnicos pedagógicos, incluso desde los resultados de la investigación, dan una indefinición. Uh -huh. Y sobre todo, yo creo que porque dan también la pauta para el reto que tiene el asesor técnico pedagógico a nivel nacional como un eh, sujeto, digamos, un personaje que está. Entre lo que es la balanza, en medio, digamos, de la balanza entre lo que sería la práctica docente y, como lo he dicho antes, el sistema educativo nacional. Es decir, desde las políticas educativas, cómo es que las pueden adecuar hacia lo que vendría siendo el contexto. Y entonces, esos contextos, eh, aunque, digamos, a nivel nacional se regionalizan, eh, la función del asesor técnico pedagógico, para, a mi punto de, de vista, es eh, uno solo, que es el acompañamiento. Y entonces ese acompañamiento, ya dependiendo de la región, es precisamente seguir esas tres, esos tres aspectos que es el diagnóstico, el pronóstico y, y lo que sería el reto, que en este caso vendría siendo la la, este, la alternativa, ¿no? Muy bien. Maestra doctora Yolanda, comentábamos también que el asunto del diagnóstico fue como un elemento de partida para el propio trabajo, uh -huh. muy ligado con esta perspectiva de desarrollarlo con un diplomado. Uh -huh. eh, dentro de la introducción se comenta que el papel del asesor técnico pedagógico muchas veces va ligado con un rol incomprendido, uh -huh. pero no por ello incomprensible. Uh -huh. De ahí esta idea del diagnóstico, me imagino, ¿Sí? y que me gustaría comentar. Se menciona en el texto, es muy interesante. Uh -huh mencionar que por un lado eh, quien llega a ser asesor técnico pedagógico muchas veces lo hace por una cuestión de ubicación laboral, por comodidad, afinidad, uh -huh. pero que también en muchos casos es un reconocimiento profesional a la manera como se lleva a cabo el trabajo en el aula y que a su vez es una forma de recuperar esa riqueza pedagógica. Uh -huh. sí. no, si a... sí, la, en la investigación aplicada, los diagnósticos parten del, del análisis que hace el propio sujeto investigado, es decir, el investigado se convierte en investigador de su propio actuar y hay uh -huh. un proceso de reflexión-acción. Y entonces son estos 145 asesores técnico-pedagógicos de los tres niveles educativos los que hacen su propio diagnóstico. Y este diagnóstico se subdivide a su vez en cinco fases. Una descriptiva, donde ellos mismos van dando cuenta de cómo está esa situación. Una de percepción social, donde se pregunta a los otros qué opinan de lo que se está describiendo. Y una de interpretación. Y en esa fase de interpretación... Eh, recuperamos esta idea de Bordier del sentido práctico y la práctica con sentido, de esta diferencia entre el sentido práctico y la práctica con sentido. Y entonces fue ahí cuando los propios asesores eh, se replanteaban preguntas sobre su propia actuación. Y es, la primera pregunta es, ¿quién es el asesor técnico pedagógico? ¿Cómo se define que sea o no sea él o ella ese asesor? Eh, cómo se distribuyen estas figuras, a dónde va quién, a qué va, cuál es la meta, por qué está ahí, cómo se reclutaron, y, y se hacen estas preguntas que ellos mismos van a contestarlas, con el apoyo de, de la teoría, por supuesto. Y en ese, en ese dar cuenta de su situación, encuentran que hay un reclutamiento, por ejemplo, que hay un reclutamiento que es que hasta ese momento era inconsciente para ellos, no, no lo habían reflexionado. Y en ese reclutamiento hay una, toda una tipología de formas en que se elige el asesor técnico pedagógico, que en el mejor de los casos es lo que acabas de mencionar, eh, derivado de su eh, reconocimiento como profesor de cualquier nivel que se trate, pero no solo es la única forma, hay otras, otras formas en que ellos mismos descubren que en algunos casos se recluta basado en indicadores como empatía que no necesariamente con reconocimiento profesional, en otras al contrario, eh, por antipatía, porque también se considera que es una figura a la que se satura de trabajo. Eh, en otras ocasiones a quien estudia y que lo consideran como una responsabilidad de su, de si estás estudiando, bueno, tiene que mostrarse que sabes más de lo que los otros saben. Y en ese sentido también hay todo un debate del, del, del ejercicio del poder, del empoderamiento tanto del ATP como de quien lo define como ATP y también se convierte en alguien que se subordina al a la persona que lo elige, y estamos hablando de lo, la figura del supervisor, de la figura del jefe de sector, de la figura incluso de los directores, y que, bueno, ahí hay toda una dinámica de poder que no necesariamente es dominación, en el mejor de los casos es un poder que construye, pero también está esta otra parte que fue un hallazgo muy interesante de cómo se juega la dinámica del poder en, en la figura y a través de la figura del asesor técnico pedagógico, porque el conocimiento, la gestión del conocimiento, que es la... La, la función de acompañar a las escuelas, a los sectores, a las zonas, tiene que ver con que el asesor técnico pedagógico es un gestor del conocimiento. Y como todo ejercicio del poder, el conocimiento juega una pieza clave para la relación de la estructura del sistema educativo. Por eso el asesor técnico pedagógico finalmente ejerce un liderazgo educativo basado en la creación de comunidades de aprendizaje y de comunidades de práctica. Entonces, en, en esa lógica, el asesor técnico pedagógico mueve al sistema educativo. En San Luis Potosí actualmente coordina 23 programas. Entonces, 23 el programas ATP 20. es la figura clave. Eh, el supervisor solo es... En hay todo un debate al interior del sistema educativo en relación a dónde se desdibuja la figura del ATP contra la figura del supervisor y en ocasiones hay investigadores y académicos que han afirmado eh, que la figura del asesor técnico pedagógico viene a convertir al supervisor en alguien totalmente administrativo. Y, y bueno, yo ahí podría tener muchas evidencias a través de este estudio que ni siquiera le dejan esa participación, porque es el mismo ATP que hace también el trabajo administrativo del supervisor. Entonces hay todo este debate entre cuál es la responsabilidad del supervisor y cuál es la responsabilidad del asesor técnico pedagógico, porque si bien se reconoce la trascendencia... Pedagógica de esta figura, pues hasta este momento, a excepción de educación indígena, donde sí está legalizada la figura, formalizada la figura del asesor, en los otros niveles en, en, no, no está. Es, eh, hay una indefinición del propio rol cuando hay toda la credibilidad del rol. Es decir, hay esta incongruencia laboral, profesional y hasta epistemológica, ¿no? De qué tiene que hacer el ATP, qué ha venido haciendo y cómo se ha capitalizado la figura. Eh, pues para, tener a un, la, para hacer creer al sistema educativo que es alguien en el sistema educativo a través de cumplir con toda esta diversificación de funciones, si, no obstante no le dan una, un estatus profesional-laboral guión o laboral-profesional, eh, no hay una indefinición y ante esta indefinición eh, si incorporamos eh, en este momento la, la participación de la reforma, pues le vemos potencialidades al asesor. Sin embargo, hay quienes afirman que a partir justo de esta reforma, el ATP puede desaparecer en el intento de reconformar la figura del supervisor. Y no se ha encontrado o no se ha vislumbrado claramente cuál sería la participación del ATP en la reforma, que desde mi punto de vista, derivado de este estudio, el ATP puede ser quien realmente como ya también en algunos puntos se ha analizado, pues en la figura que colabore, coadyuve eh, a esta evaluación, eh, que se pretende sea cualitativa y que pueda generar una mejora de la calidad educativa a través de quienes están en las escuelas, quienes viven los problemas de las escuelas, quienes viven el acompañamiento de los docentes y que pudiera ser el, el asesor técnico pedagógico pero considero que tendría que formalizarse su definición darle el estatus laboral profesional y separar de la función del supervisor de lo contrario pues el, el atp ya con una figura eh, es una carrera el, el ser asesor el ser un académico que pueda tener un modelo porque el libro habla de un modelo de asesoría técnico-pedagógica y nosotros entendimos en este estudio el modelo como un elemento que enlaza lo abstracto con lo concreto. Y esto concreto es, es contextual, es situacional. Y entonces quien realice un modelo de asesoría técnico-pedagógica tendrá que tener los dos elementos, la teoría y la experiencia. Porque el modelo justo llega a la concreción de ese enlace, dado que los modelos lo que permiten es explicar o, o tener una forma de explicar lo que la teoría explica. Por eso, desde la parte experiencial. Y los ATP son expertos en esa articulación de lo abstracto y lo concreto. Pero sí. hay que darles formación. Van, van uh -huh. indagando en el texto uh -huh. eh, varios de las percepciones, de las inquietudes de los ATP. Incluso en, en un apartadito hay un cuadro en donde van reflejando estos sentires uh -huh. eh, de los propios ATP, que es muy... Muy rico. Maestro Andrés, precisamente en esta idea del diagnóstico, la perspectiva es... Eh, tratar de indagar sobre los asesores técnicos pedagógicos, pero a su vez eh, plantean en el capítulo 2 un pronóstico. Me llama uh -huh. la atención porque los subtítulos de los tres capítulos uh -huh. son sumamente sugerentes, eh, sintetizan uh, desde mi punto de vista de manera interesante uh -huh. lo que se pretende en cada cap capítulo. Leo el subtítulo, dice, formarse formando en la incertidumbre. De la indefinición del rol asesor. Eso es como el subtítulo que sintetiza este capítulo 2. Maestro Andrés, ¿podría comentar sobre esta perspectiva del pronóstico? Sí, así es. Eh, el pronóstico <coughs> es el comprender el por qué está así, es, es el comprender desde los hechos, desde lo que nosotros este, hicimos en la investigación, en el trabajo de campo. El. el, el revelar cómo es que las actividades del asesor técnico pedagógico se daban a eh, razón del imaginario también que por ahí este, se, se da, ¿no? Es decir, hay una función que se, se dibuja, digamos, en el, en el, en el sistema que todos este, hablan de ella, no que todos hablan de esa función, pero que sin embargo, hasta que no se está en el lugar de los hechos, Así hasta es que es. no se está sí. en la práctica docente y en el acompañamiento que se tuvo en, con esos 145 este, asesores tecnopedagógicos, es que nos damos cuenta que muchas de las actividades que realizan no es las que precisamente se comentan en ese imaginario social, desde lo que viene siendo el comentario en general, desde el digamos las escuelas o desde lo que es el sistema educativo, eh, desde la propia Secretaría de Educación, en las oficinas, etc. ¿no? Incluso desde el mismo discurso que el propio asesor técnico pedagógico este, revela eh, este, cuando se tienen reuniones de colegiado, de cuando se tienen reuniones, por ejemplo, en las escuelas, cuando los entrevistamos. Entonces, hasta que no hay una observación que nos revela que el asesor técnico pedagógico realiza muchas otras actividades que ni siquiera él está consciente que las realiza, es que nos damos cuenta que hay una, una situación del por qué está así este, y por qué hay una indefinición que no necesariamente parte desde de la falta de nombramiento, digamos, desde el catálogo de funciones de las propias secretarías, sino también hay una indefinición. En la propia práctica, en, la propia, en el propio discurso, eh, no encuentran, digamos, esa eh, identidad que vendría siendo como una combinación entre lo que eh, se genera desde la participación que tiene en su práctica, con lo que se cosifica, digamos así, así este, en lo que tienen ellos que trabajar y entregar y, y trasladar desde las escuelas hacia lo que sería la propia secretaría. Eh, y el último capítulo, eh, gracias maestro eh, Andrés, maestra Yolanda, el último capítulo, eh, que muchas veces eh, nos quedamos eh, en el nivel de una crítica, de un análisis del sistema educativo, que pocas veces ha abordado el asunto de la asesoría técnico-pedagógica, y que ustedes identifican la riqueza del ATP porque, como comentaba el maestro, el do, maestro Andrés, hay una experiencia, Ligada con la práctica cotidiana. Y ustedes dicen, pero bueno, no solamente es la práctica en sí, sino necesidad de la reflexión de esa práctica. Uh -huh. Capítulo 3, presenta un título igual, muy, muy sugerente: Del activismo pedagógico a la construcción de prácticas socioculturales de asesoría en contextos de acción. Uh -huh. eh, me gustaría que precisamente nos pudiera comentar sobre esta manera como fueron construyendo y con, que fueron orientando hacia pensar que el texto y la experiencia con los 145 asesores técnicos pedagógicos de San Luis Potosí llevara a, a la concreción de alternativas. Sí, en el modelo nosotros le llamamos modelo dialógico, reflexivo, eh, práctico y colaborativo. Y tiene que ver con el capítulo 3, desde hay una lectura donde se aborda cuáles son los elementos teóricos y prácticos para elaborar un modelo y a partir de este análisis de los, de los asesores eh, se preguntaban cosas como ¿cuál es la evidencia que muestra mi desempeño? Y ante esta pregunta recuerdo la, 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 la sesión donde llevan evidencias se hace un tianguis de evidencias de la función del ATP y ellos mismos las analizan y da, se dan cuenta, por ejemplo, que la evidencia más recurrente que tienen es la fotografía de las actividades que ellos coordinan. Cuando se reflexiona que la fotografía en sí misma no es una evidencia, entonces dicen, bueno, ¿cuál es la evidencia que permite entonces dar cuenta que esa fotografía habla de mi función? Y ahí estaban las alternativas. Es decir, ellos mismos, a través de las evidencias, ven todas las alternativas de mejora de la función de la asesoría que ellos tienen que dialogar, reflexionar y en colaboración resignificar socialmente. Y que el otro sepa qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer y por qué lo puede hacer el ATP. Entonces, por eso no es un modelo de receta, sino es un modelo de reflexión de reflexión de lo que ya se está haciendo para resignificarlo socialmente y, y evolucionar en la mejora de la calidad. Entonces, bueno, no es decirles ahora tienen que hacer esto, sino a partir de lo que ustedes construyen e innovan, porque la función del ATP en todas las alternativas tendrá que basarse en una articulación entre la planeación, la intervención y la evaluación. O sea, tiene, la intervención se tiene que aplicar y esta aplicación tiene que ser evaluada. Entonces sus evidencias de desempeño muestran que planean, que aplique, innovan, que intervienen, que aplican mm -hmm. y que evalúan. Y esa sería, esa es como la esencia del modelo, ¿no? Es, eh, a ver, hoy está eh, la cuestión de las tecnologías, que para eso hay todo un artículo que habla de ello. La, la incorporación, la integración de las Tics a la función de la asesoría, cómo acompañar cómo construir redes, cómo construir con lo, co, colaboración entre los, entre los profesores y entre los asesores, porque otra, otra situación que encontraron es que están muy solos, hay un aislamiento de los asesores, es una figura solitaria, entonces como parte de esta innovación era insertarlo en redes, insertarlo en la incorporación de la, como un proyecto de innovación tecnológica, y tecnológico estamos hablando no solo de la computadora, no solo de las redes sociales, sino de todo lo que en este momento existe. Hoy la reforma daría elementos para innovar, para intervenir y para aplicar, para evaluar de forma diferente. O sea, es una figura que está en una dinámica constante. Y por tanto, la alternativa tiene que ver con saber, dialogar, reflexionar, recuperar la práctica y sobre todo colaborar entre ellos. Pero hay un gran problema que considero que el modelo tiene ahí todo un, un debate, que es la identidad. Hay una identidad sincrética y no hay una identidad integrativa. Pues eh, desafortunadamente el tiempo prácticamente está terminado. Eh, un comentario muy breve para cerrar, maestro Andrés. Yo creo que el reto del asesor técnico pedagógico va encaminado, como dice la doctora Yolanda, en el integrar grupos primero de colaboración, después el ir integrando grupos de... Eh, comunidades de aprendizaje para finalmente conformar lo que serían las comunidades de práctica uh -huh. en ese puente entre esos primeros grupos de colaboración desde el acompañamiento que se tiene hasta lo que son las comunidades de práctica. Eh, sin embargo, yo agregaría que con el uso de las tecnologías se podría este, lograr esto de manera muy, muy rápida y este, muy precisa, porque precisamente los nuevos contextos y las nuevas dinámicas laborales y, y sociales nos dan para que existan no nada más en lo presencial esas dinámicas sino también en lo virtual Bien. y que se puedan aprovechar esos recursos en beneficio del, del acompañamiento del asesor técnico pedagógico pues les agradezco mucho efectivamente incluso el último cap, el último artículo se menciona este papel de las tics eh, pues que bueno me da me da mucho gusto además saber que es un texto que ha tenido una difusión muy amplia eh, lo recomendamos ampliamente es texto que puede aportar para esta discusión de la CER técnica pedagógica, eh, afortunadamente es de los textos que se encuentran en la biblioteca digital de la, U, de la UPN y que podemos consultar. Agradecemos mucho a todos nuestros eh, televidentes y también a la doctora Yolanda y al maestro Andrés. Muchas gracias.